llega ya la primera imagen del día que nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis. Buenos días, Carlos. Que Alberto Garzón y Juan Carlos Monedero son dos grandes hijos de puta. Y no lo diré, porque sería una injuria. Y ahí está ese personaje indecente que asesora a los tiranos, Juan Carlos Monedero. No, no son dos hijos de puta. Son simplemente dos sucios miserables con la libertad. Pero qué diplomático ha perdido la posteridad. Una persona prudente, moderada y nada dada a los insultos. Odia los selfies, no puede con los toros ni con el jamón caro. Y sus amigos, lo mejor de cada casa. Encaja bien las críticas en Twitter y jamás recurre al insulto como respuesta. Es humilde, modesto, austero, compasivo y, por supuesto, nada dado a las estridencias. Y voy yo y me lo trago. Vaya momento. Ay, las imágenes y contenidos que van a ver a continuación podrían herir la sensibilidad de muchos demócratas. Carlos Herrera es un periodista de raza Doberman, de esos que pueden comerse a un judío si se acerca a la verja en el campo de concentración y en el hogar mover la colita al lado del jefe del campo. Un andaluz criado en Cataluña que nunca llegó a ejercer la medicina porque su vocación era la radio. Así fue como en 1977 se hizo un hueco como chico de los recados en Radio Sevilla, pasando después a Radio Mataró y de ahí al estrellato. También ha hecho televisión, pero eso mejor dejarlo para otro día. Un chirría en nuestra memoria su programa ¿Cómo lo ves? Pues ¿cómo lo vamos a ver? Como una vergüenza que costó una millonada al erario público para una audiencia del 4%. Luego hablan de experimentos. Siempre vosotros los hacéis con la pasta ajena. Eso sí, que cancelaran el programa no quiere decir que Herrera no recibiera una generosa indemnización. Una cosa no quita la otra, y menos entre amiguetes de partido, ¿verdad? Mamá, quiero ser artista. Oh, mamá, ser protagonista. Ah, sí, cualquiera es artista. Médico, periodista, coplero, showman, católico, taurino, español, con los calzoncillos rojigualdas. Carlos Herrera es todo y nada. Alfa y Omega, un histriónico con denominación de origen, que ha acabado pensando que la radio es él, o que la radio es suya. Se cree con licencia para insultar, como James Bond la tiene para seducir espías del bando contrario. Un gentleman de los vertederos, por mucho pañuelito de seda que se ponga, lo que Dios no da, Salamanca no lo presta. La vulgaridad y el ingenio son como el agua y el aceite. A este simio que se llama Monedero, Juan Carlos Monedero, yo creo que algo se fuma. Su fichaje por la COPE desató las hostialidades y empezó la carrera con otro, con Jiménez Los Santos. Una carrera en las ondas por hacerse con el liderazgo del carril derecho, adelantando como fuere. Una guerra en donde todo valía. Y no nos engañemos, ¿eh? Siempre hay un 20% de energúmenos para escuchar lo que quieran oír. Envidiosos, airados, egoístas, cobardes que no soportan la libertad ajena, machirulos, cortijeros, violentos, integristas, racistas, algún que otro pederasta con o sin alzacuellos, puteros, borrachos al volante, señoritos, falangistas, palqueros de fútbol, mentirosos, aprovechados. Esa gente necesita votar a partidos que les permitan a su vez el abuso, necesitan rezar a dioses que les perdonen su basura y necesitan escuchar la radio que les dice que hacen bien por ser así de mierdas. Por ganar un puñado de oyentes, cualquier cosa vale. Incluso hacer especiales en la COPE sobre los casos de pederastia en los colegios religiosos, o sobre el encubrimiento a pederastas que realizó Juan Pablo II, o sobre las inmatriculaciones de la Iglesia. Ah, no, que eso no lo hicieron. Una de las cosas más edificantes de Herrera es verle, como en toda manada, reforzarse con tertulianos carroñeros. El rigor y la verdad se convierten en víctimas colaterales de esta guerra entre cuñados radiofónicos. Amigo de las peleas de gallos, todo lo que toca lo convierte en el palo de un gallinero corto y lleno de mierda. Entre sus más cercanos colaboradores hay auténticas trituradoras del sentido común. Pero cuidado, ¿eh? Hasta que el sentido común al final cambia. Primero vienen mercenarios de la pluma, no sé, como Sostres, a decir que la ley contra la violencia de género era sencillamente fascista. Es decir, los fascistas llamando fascistas a los demócratas. Luego, claro, vienen los Casados, los Rivera, los Abascal a decir que tiene razón Sostres. Y luego vienen los Herrera a hacer un chiste de mariquitas o de mujeres en el momento más inoportuno. Vamos, igual que la Asociación del Rifle convoca una manifestación precisamente donde alguno de los suyos ha entrado a tiros en una escuela o en una discoteca. Puro sentido común. Luego nos extrañamos de que el auge de la extrema derecha. En el franquismo,
Era común en el campo medir quién meaba más lejos. Esa es la escaleta del programa de Carlos Herrera. Y no olvidemos, siempre en manada. Como cuando Carmen Calvo viajó al Vaticano y toda la atención informativa se centró en el escote de la vicepresidenta, riéndose y haciendo chistes sobre si una mujer que no tiene 20 años no es ya quizá una basura. Me alegro, por sí. Último, la gran Virginia, 68, glosó anoche en Twitter, con cita de Federico, el inenarrable atuendo con el que Carmen Calvo fue de visita al Vaticano. Escote con transparencias. El Valle de las Caídas. Maldad. Bueno. Hay gente mala en este mundo. Hay gente muy mala. Bueno, que me alegro de saludarte. Hasta mañana, buenos días. Adiós. Estos que se medían la entrepierna en el recreo, ahora son el club de pollaviejas más ilustre de la caspa hispana radiofónica. A veces incluso democratizan el insulto, ¿eh? No creáis, que lo mismo llaman chusma ignorante a Ada Colau que tonto en serie a Risto Mejide. O cuando alguien cuestiona la Semana Santa diciendo que pasean muñecos que recuerdan al Ku Klux Klan, él responde ni corto de perezoso, paseando a tu puta madre. ¿Qué inquisidor perdió el siglo XVII? Su cuenta de Twitter es un museo de la estupidez humana, con momentos tan lamentables como aquel selfie que se hizo a unos metros de la sala Bataclan, donde habían asesinado a más de 130 personas. Dices que te vas a retirar en 3-4 años. En 3. En 3. ¿Qué es? ¿El contrato que has firmado y ya te quitas? Claro, yo he firmado un contrato por 3 años. ¿Y ya te vas? Es que, vamos a ver. ¿Y nosotros qué? Yo tengo 58 años para 59. ¿Y? Es decir, 60 están al caer. ¿Y? ¿Y tú crees que yo llevo 30 años levantándome a esta hora indecente a la que me levanto? Sí, sí. Lleva tiempo diciendo que se va a jubilar. Pero los curas, que son muy suyos, le echan Viagra en la cuenta del banco. De hecho, eso de que le quedan 3 años lo lleva diciendo como unos 10. Pero no os hagáis ilusiones, ¿eh? Ahí sigue, acumulando insultos, descalificaciones y dinerito, mucho dinerito, para gastárselo en gambas de Palamós o en salvar a España. Bueno, eso no, porque todos estos lo que hacen por España siempre es cobrar en su nombre. El presentador de las mañanas de la COPE es uno de los mejores pagados en el mundo de la radio. Según ha publicado el diario El Español, Herrera cuesta a la COPE 7 millones de euros por temporada, más de lo que entregan a Cáritas. Sí. Herrera recibe de la X que marca las buenas gentes en la declaración de la renta más dinero del que la Iglesia entrega a Cáritas. Para terminar de rematar el entramado, Herrera factura, eso sí, a través de una sociedad, la Reos SL, que es la empresa matriz de sus negocios. Una sociedad que puso en marcha en 1985, cuando empezó a presentar el telediario de Televisión Española y de la que cobra, según dice él, un salario anual de 656.000 eurillos. Estos españoles, como Herrera, como Casado, Rivera, Abascal, nunca bajan de los 100.000 pavos. Eso sí, todo por España. Hay que reconocer que Herrera, además de azote de rojos y progresistas, es un magnífico inversor, un gestor prodigioso que convierte en millones los escasos panes y peces que le pagan los obispos. Tiene dinero invertido en todo tipo de negocios. Una pequeña empresa de alimentación, una productora cinematográfica, una inmobiliaria, 2 restaurantes, un hotel. Por tener, tiene a Fran Rivera como socio en el mercado sevillano La Lonja del Barranco. Toros, España, viva España, Casa Radio, en Ávila. Una maravilla. ¡Viva España! ¡Anda que no! ¡Por España! ¿Cómo va a jubilarse Herrera con la falta que le hace a España? Ahora que tras la moción de censura hay un filón anunciando todas las mañanas el apocalipsis, gritando a los cuatro vientos que España se rompe, que Sánchez entrega a España a los independentistas. Claro, luego vienen los chistes de que ¿por qué no matan a Sánchez? ¿O por qué no se muere Iglesias? ¿O por qué no desaparece del mapa los que no piensan igual que esta cuerda de malos españoles? Ay, lo de Vox dice no es para tanto, porque él en verdad vota a comunistas del séptimo adviento. ¡Ay, Herrera! Lo mejor es que si ganara Podemos, saldrías al día siguiente diciendo que tú siempre has sido de Podemos y que lo tuyo y lo mío, vamos, viene de largo. Uy, perdón que te guiñe un ojo, porque por estas cosas, los que tú tanto admiras fusilaron en Granada a Federico García Lorca. A gente como tú, Herrera, la retrató Valle-Inclán en Luces de Bohemia.
Y mientras llega ese día, pues tú, Herrera, a lo tuyo, forrándote con el cepillo de la Santa Madre Iglesia. Hay gente que me ha pedido, por favor, que vuelva a televisión. Y hay gente que me ha pedido, por favor, que no vuelva. ¿Cómo lo ves? ¿Vosotros no habéis tocado la bandera? ¿Qué bandera? ¿Cuál va a ser? ¿La bandera de España, como todos vuestros vecinos? Tener una tela colgando del balcón no te hace ser más patriota, Santi. ¿Cómo que un trozo de tela? Que es la bandera de España, la que nos representa a todos los españoles. Y hay que estar muy orgulloso de ella, ¿eh? Bueno, más ahora con el tema de los separatistas estos. Es curioso que digas que defiendes tanto a España cuando nunca te he visto parar un desahucio. Los fondos buitre extranjeros están echando a la gente de sus casas y no te veo indignado por ello. Nunca te he visto enfadarte porque te robaran 500 millones de euros a ti y a todos los españoles con la trama púnica. Y también está la trama Gürtel. Con esa te han llevado unos 800 millones. Y en la Comunidad Valenciana unos 4.000. Eso da para muchas banderas de España.